en una. En una vieja casa de París, toda cubierta de viñas, viven 12 niñas en dos perfectas filas. Desayunan, almuerzan y cenan siempre en dos perfectas filas. Luego los dientes se cepillan y a dormir se van tranquilas. Le sonríen a lo bueno, a lo malo miran con desdén. Y hay veces que se sienten tristes también. En dos perfectas filas salen de su casa media hora después de las 9. Llueva, truene o brille el sol. La más pequeña se llama Madeline. No le tiene miedo a los ratones. Ama el invierno, la nieve y los ventarrones. Cuando en su jaula el tigre se asoma, para Madeline es como una broma. Y no hay nadie que, sin ser cruel, sepa tan bien cómo asustar a la señorita Cladel. Tarde una noche, la señorita Cladel la lámpara encendió. Algo no anda bien, exclamó. La pequeña Madeline estaba en la cama sentada, los ojos rojos de tanto llorar y muy asustada. Tan pronto como llegó el doctor Kohn, al teléfono corrió. Y un número muy largo marcó. La enfermera preguntó, ¿cómo dice? ¿Es el apéndice? Todos sintieron ganas de llorar y ni un solo ojo quedó sin lagrimar. En brazos y envuelta en una manta, Madeline se sentía protegida y abrigada. A toda carrera la ambulancia avanzaba y en su techo una luz roja giraba y giraba. Madeline se despertó en el hospital, a su lado tenía un rosal. Muy pronto Madeline comió y bebió, una manivela en su cama había, y una grieta en el techo a veces se transformaba en un conejo que sonría. Pájaros, árboles y cielos se veían por la ventana, y así 10 días pasaron como si nada. Una mañana en el jardín, la señorita Clavel dijo, ¿no es este un buen día para visitar a Madeline? Visitantes de 2 a 4, decía el cartel a la entrada del cuarto. En puntillas y muy serias entraron, cada una llevaba una margarita en la mano. Se quedaron boquiabiertas y dijeron, ¡ah! A ver los juguetes, los dulces y la casa de muñecas, regalo de papá. Pero la sorpresa más grande fue cuando se paró en la cama como una actriz y a todas les mostró la cicatriz. Adiós, dijeron, vamos a volver. Y salieron mientras afuera no paraba de llover. A casa regresaron y después de la cena, los dientes se cepillaron y a dormir se acostaron. Tarde de la noche, la señorita Clavel la lámpara encendió. Algo no anda bien, exclamó. Y corrió y corrió por el largo corredor. Niñas, díganme, ¿qué está pasando? Y todas contestaron llorando. Nosotros también queremos que nos saquen el apéndice volando. Buenas noches, niñitas. Den gracias que están bien. ¿Y ahora todas a dormir? Dijo la señorita Clavel. Y la luz apagó, la puerta cerró, y colorín colorado, este cuento se acabó.